Hola, muy buenos días familia, aquí andamos, mire, bien tempranito familia, buenos días para todos. Espero que todos se encuentren bien, nosotros estamos aquí muy bien, gracias a Dios, ya cocinando otra vez como siempre, en la cocina, preparando algo para almorzar porque ya son las 8:20 y aquí ando preparando algo para almorzar bien temprano, desde las 4:30 me paré porque con el gallito fuimos a la tienda hispana y se nos antojó el menudo. Entonces estoy preparando menudo para almorzar aquí con el gallito y la nena porque nada más a nosotros tres nos gusta. Y ya el menudo ya está bien cocidito. Ah, ya le voy a retirar la cebolla porque le puse la mitad de una cebolla. Lo tengo casi sin caldo porque ahorita que le ponga el chilito ya le voy a poner un poquito más de agua y a hervir. Aquí tengo unos tomatillos asaditos porque voy a hacer una salsita de chile guajillo con chilito de árbol y tomatillo. Para tener ahí guardada y para ahorita el menudo con tortillas calientitas, porque voy a hacer tortillas primero, Dios. Aquí tengo lo que va a hacer para el menudo. Un pedazo grande de cebolla, miren, está bien grande. Le puse como 4 o 5 dientes de ajo y la sal. Solamente eso le voy a poner para licuarlo. Y miren el gallito, miren, miren, dejó los árboles de naranjo pelones. Miren cuánta hoja de naranjo se trajo para estarse haciendo su té. Y sí que se hace té, ¿eh? Aquí en esta ollita se ha estado haciendo té de hojas de naranja. Lo veo que se toma cada antes de dormir su té de naranja. Así que dice que lo relaja y que se duerme muy bien. Quién sabe, pero él con su té de naranja. Así es, familia, pues voy a moler la salsa. Voy a moler ahorita los chilitos para el menudo. Me compré un cerrazo nuevo porque el mío ya estaba rompido de aquí de un lado. Y ayer fuimos a la tienda hispana y me gustó mucho este porque está grande. Pues sí, familia, aquí andamos bien tempranito. Les digo, voy a hacer la salsita esta porque nos gusta mucho esta salsa de tomatillo. Y en la tienda hispana agarramos estos tomatillos chiquititos. Y la quiero un poquito picosita, así que le voy a poner 12 chilitos de árbol. Y son 8 chiles guajillos. 8 guajillos, 12 chilitos de árbol. Y son tomatillos, 16 tomatillos, pero chiquitos. Voy a licuar los chiles y se los voy a poner al menudo porque ya el menudo ya está. Ya tiene rato que se coció. Ya está, ya terminé de licuar los chiles. Se los voy a poner aquí ya. Ahora sí me gusta mi cerazo, miren. Sí, les digo, y el menudo ya cociéndolo se hace bien poquito. Parece que el gallito agarró 3 libras de lo que es el libro, ajá, y 3 de le llaman panal creo al otro, algo así decía ahí en la bolsa, y nada más esos dos agarró, y se hace bien poquito, es nada aquí ya cocinado. Ya le puse aquí unas ramitas de pasote, y ya lo voy a dejar ahora sí que hierva bastante. Como ven, ya el menudo está bien cocidito, ya bien rico. Aquí voy a hacer ahorita, ya lavé el vaso de donde molí el chile. Aquí voy a poner los chiles para licuarlo bien, porque este lo tengo que licuar bien licuadito. Y ya que esté bien, bien, bien licuado, ya le pongo el tomatillo y ya es menos licuarlo para que se vea el tomatillo ahí en la salsita. Ya van a ver cómo va a quedar de sabrosa. Al gallito le gusta mucho esta salsa con semillitas o con un huevito así, unos huevitos cocidos, con tortilla. Está bien rica esta salsa y me gusta hacer mucha cuando hago. Así que voy a hacer bastantita. A veces en una emergencia, pues ya aunque sea con unos huevos dorados o aunque sea con un pedacito de queso o no sé, nos saca de apuros. Ahora le voy a poner agua aquí y sal. Y le voy a poner ajo. Como es asada, está bien sabrosa, súper sabrosa. Ya el menudo ya está hirviendo, ¿eh? Y huele bien rico, está bien sabroso. Ya licué aquí los chiles. Ahora le voy a poner aquí los tomatillos. Ya la probé y está bien sabrosa de sal, está bien sabrosa de picosita también. Voy a ver cómo queda ya con los tomatillos. No quiero que esté muy agria. Quiero que esté como más picosita. Así que voy a probarlo a ver cómo queda con estos. Ya terminé de licuarla y ya veo que ya está bien. Está bien sabrosa, ¿eh? Ya la probé y está bien, bien rica. Ay, apenas se va a caber aquí. Aquí está el menudo ya hirviendo bastante, ya está bien, bien sabroso. Ya le voy a bajar. Lo voy a poner a fuego lento, ya nada más para que se mantenga así calientito.
Miren, bien rico, ¿eh? Aquí se le antoja un platito ahorita con cebollita picada, cilantro. No, hombre, y tortillas hechas a mano. Y aquí está la salsa, miren. Y esta salsita. Esta salsa así como quedó. Agarra uno la tortilla calientita y le pones a tu tortilla así como que la embarras de este chilito. Y le muerdes a la tortilla y le cuchareas al menudo. Oh my God, está riquísimo. A nosotros nos gusta así. Porque una señora donde vamos a comprar el menudo, siempre arrima su salsa de esta en la mesa. A todos le arrima su salsa de esta. Y vean cómo quedó. Miren, ahí se le ven las semillitas del tomatillo, vean. Miren, aquí se le ven las semillitas. Eso es lo que la hace sentir. Le da un sabor muy rico. Miren, aquí ya voy a amasar la masa. Ya terminé con la salsa. Con el menudo, ya como se está calentando. Aquí tengo la masa seca. Y le voy a poner el agua un poco tibia. Y también le puse lo que es, le puse lo que agarra uno con la mano así como de harina. La harina es para que la tortilla no se despedace o no se rompa o así. Mucha gente no le pone, pero a mí me gusta ponerle un poco de harina. Y ya les digo, ya tengo el comal ahí caliente, así que voy a amasarla con agua un poco tibia. Y ya tengo la masa lista, miren. A mí me gusta hacer las bolas porque no me gusta después estarlas haciendo, me enmaso más las manos. Me gusta hacerlas y ya nada más ponerme a ir agarrando ahí. Voy haciendo la tortilla, agarrando y haciendo tortilla. Así que de una vez las voy a hacer aquí. El comal ya está bien caliente, ya tiene rato ahí prendido. Así que ahorita me va a sacar la tortilla rapidito. Bien ricas las tortillas, familia. Con el menudo bien calientito. Y con esa salsita que hice ahorita. No, hombre, bien sabroso, ya van a ver. Ya van a ver cómo se va a lamber el bigote el gallito ahorita que coma. Y ya hizo ejercicio, ¿eh? Ya se bajó de allá de arriba, él andaba allá arriba haciendo ejercicio en sus máquinas. Y ahorita vino y se fue a echar un baño porque quiere venir a comer bien bañadito ya. Yo me bañé también, familia, en la mañana. Vine y puse el menudo a cocer y me fui a bañar. Lo dejé cociendo y dije, me voy a dar un baño ahorita que se está cociendo. Porque pues se siente uno más a gusto, se siente uno más despierto cuando se baña uno en la mañana. Como que se despierta uno. Así que yo ya me di mi baño bien tempranito, como a las 5 de la mañana yo creo que me di mi baño. Saqué una ropa que tenía en la secadora. Metí otra que tenía en la lavadora a la secadora. Y ya vine y le bajé fuego al menudo y me fui a bañar. Ya va saliendo la primera tortilla. Mira qué esponjadita, mira. ¿Sí ves? Bien También esponjadita. esponjaditas, tortillas, la cosa que me haces comer mucho. Hola, 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 ¿qué tal familia hermosa? Hoy en la mañana me desperté, ahora sí me está ganando la conciencia, ya me está diciendo que estoy comiendo mucho, que estoy aumentando mucho de peso, ya me han visto en los videos cómo se me ve la bolita de panza. Y ya en la mañana ya me estaba sintiendo mal, dije, no, estoy comiendo demasiado. Mira, y luego la Mari el guiso que me hace. Y luego la Otra salsita ya. vez, no, tortilla hecha a mano. Y oh my God. La salsa. Ya se la voy a mandar a Isabel para que le haga de comer allá, para que la engorde, porque ya me tiene bien gordo. Sí, pero hoy en la mañana me paré con las ganas de hacer poquito ejercicio para bajar un poquito lo que hemos comido. Hemos comido demasiado, demasiado comida en Florida. Cuando llegamos aquí otra vez, mi prima nos atendió muy, muy bien de comida, ¿no? Cada rato del sofá a comer, y ella, puras tortillas hechas a mano. Cuando son tortillas y hechas a mano, la comida sabe más rico y come uno más todavía de lo que debe uno de comer. Entonces, llegamos aquí y igual nos pasó, pues ayer los niños nos estaban pidiendo de comer. Y fuimos y les compramos unas carnitas de puerco, es lo que les gusta a los dos, eso sí lo comen los dos, ¿verdad? Es lo único creo que comen los dos, porque era el mondongo, es mondongo, muchas personas le llaman menudo, nosotros le Pancita llamamos menudo, de pancita de res, mucha gente en otros países le llama mondongo, ahí déjenos saber cómo le llaman ustedes, pero nosotros es mondongo es menudo. menudo para nosotros. Y es lo que vamos a comer ahorita en la mañana, un menudo. Es lo que se acostumbra allá en México, la verdad, en las mañanas. Dicen, vamos al menudo y casi siempre es sábados y domingos el menudo.
Aquí también. Y corre uno a la mañana, me está haciendo agua la saliva. Pero sí, sí está bien, bien sabroso, la verdad. Pues ya se va a llegar año nuevo también y no sabemos, a lo mejor no salimos para ningún lado. Le digo a Mari, vamos a hacer algo aquí, nada más una comidita, una cena. Dar gracias a Dios que ya vamos a entrar a otro año más y hay que poner algo de propósitos ahí para ver si lo logramos. Si no lo logramos, no hay que agüitarnos porque pues así son las cosas. Déjenle enseño mi plato servido. Pero no he picado cebolla, esto, ni cilantro. Sí, no vamos a servir. Ahí está mi platito de menudo, aire. Quedó bien, bien sabroso. Ahorita le vamos a poner su cebollita. ¿Y qué más? Cilantro, le pone picadito, cilantro, cebollita. Pues ya terminé. Salieron bastantes tortillas. Vamos a ver si no las terminamos todas. Porque son muchas. Pero sí está bien rico el menudo, huele bien sabroso. Yo me voy a hacer un café, yo creo que yo no voy a comer todavía, porque para mí todavía es temprano para comer, son las 9, las 9:15 y yo a esta hora no como. Me voy a hacer un cafecito, temprano no como comida. Primero tu café. Sí, yo primero mi café. Y yo primero mi comida. Voy a acompañar al gallito, él comiendo y yo tomándome un cafecito. ¿Por qué no haces un café ahí en la ollita, no? Para echarme uno. ¿En cuál ollita? Ahí en la... ¿Quieres ahí? Ajá. Echarme uno. Ahí está listo el gallito, oh my god, gallito, cómete algo, mira nada más. Uy, me eché un baño ahorita y ya ves mi cabeza pelona y me rasuré también porque ya traía mucho pelo y ya cuando traigo mucho pelo me hace como cosquilla, entonces fui y me di una limpiadita, mira. Bien guapo el gallito ya. Y pues ahora sí, gracias a Dios, vamos a comer Le voy a poner poquita salsita de esta. A la tortilla, ¿le pones? ¿Le vas a poner al menudo? Yo le voy a poner al menudo porque no me gusta embarrar la tortilla, pero yo le voy a poner aquí al menudo, poquita salsita. No sé qué tan picosa está. No está picosa. Pues la vamos a calar con poquita salsa. Y luego hago mi sopita así, como un tipo barquito y le agarro. Tenemos las ventanas abiertas porque está bien bonito el clima afuera. Yo me estoy haciendo el café, lo que pasa es que no iba a poner la cafetera. ¿Está rico? Ay, se me hace agua la saliva, pero yo no quiero comer todavía. Se me hace agua la saliva, pero para rato. Le digo al gallito que yo me iba a hacer el café de ahí de la máquina, pero él quiere café y puse la cafetera. Ahora voy a tener que esperar un ratito más. Bien sabroso, ¿verdad? Tengo que ir en la tarde a hacer otra vez ejercicio porque era lo que me voy a comer y que todavía lo que falta del día. Pues sí, familia, aquí lo vamos a dejar. Voy a esperar mi cafecito y lo veo más tardecito. ¡Qué carajo! ¿Qué es eso? Un hoyo a la cosa esa. Y sí, ¿eh? No la quieres romper, no, es cobija. ¿Es food? ¿Comida? No, esa a mí. Sí, la está en envuelta en papel. Ay, qué bonito el color. ¿Así es el color? Ese es el color. Oh, está bien bonito. El regalo de mi patrón hasta ahora. Oh my god. Miren, para que vean que mi patrón no miente. Aquí está comprobado de los regalos que él había encargado. Please. Please. Please blanket. Oh my god, está bien bonito el color. Se va a romper. ¡Tommy! Ya lo rompió. No, no más la bolsa. Yo quería dos. Yo soy muy grave. Pero no lo rompiste. Me sirve para dormir aquí en el piso. Y más le vale que se rompe porque dice don Tomás que vamos a trabajar tarde. Porque las de la tarde no van a venir. ¿Quién dijo yo? A ver, vamos a ponerlas ahí para que luego saluden. Oh, yo pensé que era Alexandra. ¿Quién era? Yo también hago, pero... ¿Lleva las bolsas a tirar? No, no sé. Pero de la rosca, dígale. ¿Sí le dije? Ándale, pues, ándale, que te espera del pinche. Un poquito más.
Oh, el cuchillo. El cuchillo de Alejandro. Ahí va, eso. Vamos a ver. Ya que dijera que cada uno que agarre. ¿Dónde está la sala? ¿Dónde dice tamales? Está sin música. A vos porque le corta la mano a Juana y luego. Y el café. A ver, falta la rosca. No se haga rosca. Ahí está la rosca. Vamos a ver qué le toca. A ver, dijera que yo agarre. Ay. Ahí está, ya. Ya te agárrate plato. Ya, pues. Se te clavó. Ya, no, ya, ya. No, 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 no. No, 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 no. De donde sea, ¿verdad? No, sí, no, donde quieran. No, de donde quieran. Lo puedes cortar de donde quieran. De donde quieran. No me tocó nada, ¿eh? Aquí tiene un hoyo, pero no se le ve nada. Agárrate plato, pues, no, Cristal. No tiene nada. A ver, no vayan a esconder a nada, ¿eh? Aquí está uno. A ver. Sí, ¡ay! No. A ver. A ver. Ah, bueno, no. ¿Y eso que te escogiste? Ay, yo lo veo. Entonces. ¿Sí? Pésale, pésale. No, 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 no digas eso. Dale, que te toque para que te hagas contigo este tamal. ¿Qué trae en el mono? La tamaleada, entonces. A ver quién le tocó los tamales. Pues ya te tocaron los tamales, Juana. Está bien. Para la candelaria tiene este que estar el tamal. Pasen y corten su pedazo. Vaya, vaya, cortenlo. A ver qué, la calendaria, la candelaria, dice. Uh-huh. ¿El 2 de febrero? Ajá. ¿Quién le tocó el mono? ¿A ti? No sé, no, no, voy a ver. Ah, ¿qué pregunta? No, ya, quizás se te vieron un hoyo ahí en el pan. No, también pensé lo mismo. No, ya les enseñé. No, nomás tiene el hoyito en medio, pero no sé por qué. Maybe viene en medio. ¿A dónde lo fuiste a agarrar? Allá en la Paguatlán. De ahí de Garner. Señor, ¿cómo se llama, pues? ¡Venga por su pan! A ver dónde sale. A ver, dígale que venga por su pan. Y no me sale. ¿Eh? ¿Eh? No pego, pero ni en la rosca. Pero le llevo un pedacito bien chiquito. Si quiere más pan, aquí hay. Oh, venga, agarrar. Que venga a agarrarlo. Ahí está. Venga a agarrarlo. Sí. Vamos a ver si sale el muñequito. Ya. ¿Qué tal? Y que la esposa lo hace bien saber. ¿Qué hiciste? ¿Qué falta? También ella también le metió su dedo por dentro. Falta, sí, ya se lo metió. No, todavía no se salva Pérez hasta que se la acabe. No vaya a hacer trampa, no, ¿eh? No, si le sale. No, no, no. Ay, no vaya a ser. Quisiera que el gasto lo partió otra vez para que. A mí no me salió. No, a mí tampoco. ¿Cuatro? Me hubiera pegado. Se te había caído, Cristal, ¿no? ¡No te lo había comido! Se te había caído, jamás. Contando la otra vez. ¡No! No te la habrán comido, ¿verdad? Ya se ha comido, chamaco. Por eso no habla. Búscalo. Ay, Cristal. No, no me lo traigo. A ver, alguien está haciendo trampa. ¿Tuyo? No, el mío no está. Yo sé dónde lo puse, no está aquí. Ah, ¿con qué razón? No, no, no está aquí porque me hubiera pegado en la mano cuando gané para allá. Oh, ¿qué no, es que yo, es bien bendecido para mí, ya empezó. Juana, es lo que yo quiero, pero no me sale, pero ni en el pan. Ya, ya hasta agarré el a mí nunca me ha salido. A mí sí. Nunca. ¿No? A mí me gustan los pesos. A ver, dime otro pedacito, Maribel. No, a mí me tocó uno bien bonito. Chiquito. Pártelo, manita, tú. Uh-huh. Nunca te has dígame dónde está. Alejandro, nunca deberían haber ido. A mí chamaco no es chamaco. Llévate esa chere. Yo este ya lo habían partido, yo lo agarré nomás. Ya yendo tenía. A mí también, Maribel, a ver, dime dónde está. ¡Tarán! Mira. A ver, ¿dónde? ¿Cuántos eres? Ya no se la los otros estaban allá. Dígale, Alejandra, ¿dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Mejor por ahí no es nada. ¡Ah! Mire, Maribel, allá. ¡Ah! Yo no me lo había tragado. Uh-huh. Maribel, ¿cómo lo metió? Yo por abajo nomás. No, es que como lo estoy agarrando así, mira, lo estoy agarrando así, lo puché. Cuando salió la patita acá. Falta uno. No, ella tiene uno, ella tiene otro, ella tiene otro. ¿Falta otro? Juana tiene uno ahí. A ver, déjame uno. Mira, no se veía, pero como lo agarré y lo puché, mira. Salió. A ver, dime dónde. Enséñalo.
No, ya se fueron. Ya se fueron. No, no, eran cuatro. No, por eso. Por ahí va a salir. Faltaste el mío. Por ahí va a salir. Entonces ella. Es que mira, yo puse uno aquí. Uno acá y uno aquí en esta mitad y uno en esta mitad. Ya se fueron. Me vieron un chamaco atravesado. Oh, que entonces... Está bueno, ¿verdad? Está bueno. Lo que compré aquí el está mi pasado. Niño y se llama Jesús. Ándale, sí, es el mero. Porque como que se puso a hacer un montón. ¿Cómo se llama? Un montón, ¿no? Ahí. Entonces no lo bautizo. Hola, hola, muy buenas noches. Vamos a partir la rosca de Reyes. Oh my God, miren qué bonita está. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, familia hermosa. Hoy es el día jueves, ya mañana viernes, fin de semana. Y estamos a día... Es el día de la rosca de Reyes. Nomás los estaba tanteando para ver si alguien se la sabía. Pero ayer fuimos y compramos una hermosa y deliciosa rosca de Reyes. A ver, se las voy a mostrar. Trae sus dulcecitos, miren. Ay, estos son los que más me gustan a mí. A ver, vamos a partirla. Le vamos a dar el honor a Doña Mari de que parta su rosca de Reyes que fuimos a comprarle ayer. Y ya te comiste la del trabajo, Ana. Ya, en el trabajo ahí les voy a mostrar. Ahí van a ver el compramos video. Compramos dos, esta y una para el trabajo de donde trabaja Doña Mari. Y ya se... Ya, en el trabajo la partimos temprano y desayuné. Eso fue lo que desayunamos. Rosca con café. Pusimos café y eso fue lo que desayunamos. Miren las flores, qué bonitas están. Miren. Cómo se extendieron de bonitas. Y yo se las traje a Mari, pero a mí me gustaron blancas, blancas y rojas. Ajá. No quise traer solo rojas porque dije, solo se ve un montoncito de un solo color. Entonces mira, lo que le traje son rojas y blancas. Pero se ven bien bonitas. Mira, ven, ven, ahí se le agua aquí, dice, aquí hay agua y no hay agua. Aquí hay agua. Y Mari preparó un chocolatito. No puede, sí. Mari preparó un chocolatito para la rosca de Reyes, el chocolate de la abuelita. A ver, vamos a cortarle al gallito su pedazo de rosca donde quitó ya su dulce, porque ya se lo está acabando. Está bien buena esta rosca, ¿eh? En el trabajo estaban encantadas las señoras. Nomás quiero un pedacito pequeñito porque estoy a dieta. Ok, ahí está. Ya me estoy enflaqueciendo ahora sí. Ahí está, ese es tuyo. Este es mío. Vamos a disfrutar de un pedacito de panecito de rosca de Reyes. Y la peluche ya te lo va a quitar. Los invitamos a que lo disfruten con nosotros. Así es. A salud de todos los cumpleaños del día de hoy, 6 de enero. Aquí está, miren, la rosca. A salud de todos ustedes. La ¡felicitaciones! Rosca. La tradicional rosca, porque en verdad que esto es una tradición para mí. Cada 6 de enero comprar una rosca. Bueno, familia, nos vemos más tardecito. Me voy a servir un poquito de chocolate y a disfrutar mi pedacito de rosca con chocolate. Que Dios bendiga. Feliz cumpleaños para todos. Nos vemos en el próximo. Bendiciones para todos y también feliz cumpleaños para todos. Es un día bien, bien bonito el día de hoy de la rosca de Reyes. ¿Cómo hubo personas con cumpleaños en este día? La madre tenía una lista así bien grande, ¿verdad, Ana? Sí, porque ese día me equivoqué. Mi sobrino Reycito sí es del 6 de enero y yo pensé que era del 5, pero él es del 6, así que... Cumpleañeros del día de hoy fueron Lorena, Tony, Amada, Giovanni y Reycito. Fueron todos, casi todos ellos. Felicidades. Así que feliz cumpleaños para todos. Mi sobrina Reina también. Que Dios los bendiga a todos, nos vemos.